Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Sáenz, soy la directora general de Teorética y hoy les doy pues la más cordial bienvenida a este conversatorio que se hace en el marco de la exposición de Mimiam Su, Retrato Familiar en Helvética. Hoy tenemos a tres invitadas, Mimiam Su, la artista, a Valeria Guzmán Berry y a Doreen, que está, bueno, vía Skype desde Londres, que nos va a acompañar hoy. Y un poco les voy a hacer la introducción de nuestras tres invitadas de lujo. Mimiam es diseñadora gráfica, es artista y actualmente está, bueno, como les dije, la exposición Retrato Familiar en Helvética, en Teorética Enfrente. Es licenciada por la Universidad de Costa Rica en Diseño Gráfico y fue seleccionada en la Sexta Bienal de Artes Visuales en el 2007, que se exhibió en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Recibió también la mención de honor en la Quinta Bienal del Caribe en el 2003 en República Dominicana. Mimiam es Project Manager de Espacio, que es una galería de arte contemporáneo aquí en San José, y su intervención en el conversatorio, bueno, va a versar sobre su obra y sobre la exposición actual en Teorética. Doreen Bernard, que es a quien tenemos en Skype. Thank you, Doreen, for being here with us. Ella es doctora graduada en la Universidad de Cambridge y máster por la Architectural Association de Londres. Y en el 2011 fue nominada para el President's Award for Research del Royal Institute of British Architects por su tesis doctoral China and Pictorial Introjection. Ella ha realizado su práctica profesional en Londres, en Shanghái y en Taipei. Es docente e investigadora, desde el 2006 se dedica a enseñar y ha participado en proyectos de investigación en universidades en el Reino Unido, en Alemania, acá en Costa Rica, en China y en Taiwán. En el conversatorio se va a referir, lo hará en inglés, pero vamos a hacer traducción ahí entre todas. Podemos hacer un poco de traducción para la persona, de las personas que no entiendan inglés, o más bien les podría preguntar si hay alguien que no entiende inglés. ¿Todos? Bueno, cualquier, ahí vamos haciendo la traducción. Ella va a referirse sobre los sistemas de escritura chinos y elaborará sobre la obra de François Julien, quien toma como punto de partida la separación entre el pensamiento europeo y el pensamiento chino y el diálogo entre estas dos culturas que tiene mucha vinculación con el trabajo de Mimiam. Y Valeria Guzmán Berry, que es costarricense, es doctora en historias y teorías de la arquitectura por la Architectural Association School of Architecture de Londres. Actualmente es docente y coordinadora de la Comisión de Investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y ha impartido charlas en universidades en México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y en Dinamarca. También ha publicado en prestigiosas revistas. Sus intereses se han enfocado en las formas de representación del diseño arquitectónico y del gráfico y en las relaciones entre la representación, el conocimiento y el poder. Hoy se va a referir a la tipografía helvética en relación a la obra, bueno, haciendo vinculación con la obra de Mimiam, como una forma de organización gráfica en la página y como una forma de pensar particular. No duro más, sino que las dejo con estas invitadas de lujo. Mimiam. Vamos a hacer las presentaciones primero y después abrimos el espacio para hacer preguntas. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por venir al conversatorio. Como Doreen y Valeria van a hablar de dos de los elementos que son como principales en mi obra, una siendo el sistema de escritura oriental, bueno, el chino en específico, y Valeria hablando sobre la helvética. Yo quería como enfocar un poco, y siendo yo la artista, enfocar un poco los temas que también se pueden de alguna manera intuir de mi obra, relacionadas a otros artistas plásticos que también utilizan el lenguaje y la palabra escrita para crear su obra, ¿verdad? La palabra creación no siempre es la mejor, pero
pero en ese caso sí, yo creo que sí aplica. Como todos cuando entraron pudieron ver, la fachada está intervenida con esta obra. Yo voy a hablar muy brevemente de la pieza, porque también la idea no es como hacer una autopsia de mi obra conceptualmente, pero sí en mi intento, ¿verdad?, que se plasma aquí, de construir el símbolo de mi apellido chino en el ideograma. Entonces, eso es todo lo que voy a hablar de mi obra. que es ese ideograma, y abajo se pueden ver los pedacitos que utilicé para generar el ideograma chino. Para los que están un poco, para los que no conocen mi obra, yo siempre hablo sobre la hibridación, ¿verdad? La hibridación desde muchos puntos de vista, generalmente una hibridación cultural, donde utilizo elementos de Occidente para y elementos de Oriente, siendo mis dos, digamos, culturas. Pero también la hibridación con la que yo trabajo tiene que ver con la hibridación entre el diseño gráfico y el arte plástico. Y un poco me gusta mucho jugar con la línea en la cual este juego de estos dos mundos se fusiona, ¿verdad? Esa hibridación yo creo que es algo que a mí me interesa mucho como artista. Existe un artista conceptual muy importante dentro del arte conceptual estadounidense que se llama Lawrence Weiner. Lawrence Weiner es un artista que utiliza siempre frases y palabras para hacer su obra. Sus obras siempre son palabras insertadas dentro de espacios. La mayoría de las personas lo conocen por viniles pegados directamente a la pared, que puede ser la relación más inmediata que se puede hacer con mi obra, porque mi obra es un vinil adhesivo pegado contra la pared. Pero Lawrence Weiner utiliza las frases y la narrativa que estas frases generan para crear de alguna manera imágenes. Lawrence Weiner dice que él es un escultor, ¿verdad? Y dice que su medio y sus materiales es el lenguaje. Entonces, la razón por la que para mí es muy importante hablar de Weiner, o sea, lo que quería hacer era conversar un poco de las influencias para mí. Y no siempre las influencias han sido cosas que me lleva, o sea, no son personas u obras que me inspiran para hacer algo más, pero a veces yo hago algo, una obra, como por ejemplo el retrato familiar en Helvética, y años después veo obra de otro artista y puedo hacer la relación directamente, ¿verdad? Y esta pieza, Lawrence Weiner, que la vamos a leer, dice: "Bits and pieces put together to present a semblance of a whole." Traducido al español son pedazos y bits and pieces, son pedazos y pedacitos tal vez, ¿verdad? Puestas juntas para presentar un semblance, sería como una apariencia de algo completo, ¿verdad? La razón por la que esta pieza en específica la escogí hoy para hablar con ustedes es porque es una pieza que para mí habla sobre la hibridación, que es el tema que a mí me interesa, de una manera que se asemeja a los lenguajes que a mí me interesa utilizar cuando estoy haciendo obra, que es utilizar las palabras, el lenguaje escrito y la tipografía para generar tal vez imágenes o sensaciones que me interesan, ¿verdad? Y esta pieza de Lawrence Weiner para mí es como un muy buen ejemplo de un artista que utiliza la tipografía y la palabra escrita para generar obra. Es interesante porque él no está nada más poniendo un texto de cualquier manera, ¿verdad? Hay decisiones muy claras con respecto a lo que él quiere transmitir, dependiendo del tipo de letra que escoge, el tamaño, la proporción de las palabras, cuáles palabras están
escritas como un bloque, cuáles son palabras que están directamente puestas en la pared, cuál es la pared sobre cuál está puesta la obra, es muy interesante, ¿verdad? Esta es una pared que está hecha de ladrillos, de pedacitos, puestos juntos para juntar una sola pared. Y todas estas como detalles y conexiones que las personas podemos hacer son todas, para mí, medios por los cuales los artistas que utilizamos el lenguaje podemos, no sé, darle muchísimo más complejidad y más interés a una obra. Esta es otra pieza de Lawrence Weiner, que también es un poco de, él utiliza también esta palabra que es offsides. Offsides se podría traducir como, no sé, ¿cómo podríamos traducir offsides? Como lo que se sale un poco de los bordes. ¿Perdón? Fuera de campo, sí. Él utiliza esta palabra offsides y utiliza como elementos muy sencillos de diseño gráfico para hacer la representación del significado de la palabra. Para mí es importante cuando yo estoy haciendo mis piezas, que el concepto se traduzca y se transmita, es mi propósito primordial, más allá que cómo se va a ver o cuál es el resultado final. Y todo gira en torno al concepto y no viceversa, ¿verdad? Entonces, yo siento que esto es algo que sucede mucho con otros artistas que también trabajan, y sobre todo, bueno, Lawrence Weiner, donde él es capaz de sintetizar y utilizar elementos de diseño gráfico para hacer una obra que conlleva como a ¿cómo se llama? A estas representaciones sin tener que ser ninguna forma figurativa específica, digamos, muy directamente. Esta también es una pieza de Weiner. Podemos ver lo que hace un rato estaba hablando como de la proporción, ¿verdad? Cuando uno como artista decide insertar su obra en un espacio, y yo creo que por eso es que Lawrence Weiner, él habla de él, se refiere a él mismo como un escultor, es porque a pesar que sus obras de alguna manera se pueden percibir como obras bidimensionales, él está haciendo todas sus obras en función al espacio en el que él está trabajando. Y entonces, de alguna manera, eso lo vuelve algo tridimensional, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo la fachada teorética, era para mí muy importante que esa fachada tuviese la misma característica que tiene un plano digital en el que yo estoy trabajando, donde yo tomo las decisiones de qué tamaño y qué proporción y cuál es la legibilidad que a mí me interesa tener en esa pared, ¿verdad? No es lo mismo que el retrato familiar sea muy pequeño y no sea legible desde lejos, no es el mismo mensaje que si lo hago del tamaño que lo hice. Y el mejor ejemplo para mí de esto es esta obra de Lawrence Weiner, que la palabra reduced significa reducido. Entonces él está haciendo él está comunicando un mensaje muy claro, ¿verdad? Donde está jugando con el significado de la palabra y la proporción de la pieza. Esto es algo que a mí también, y me imagino que a todos los artistas que trabajamos pensando en el diseño gráfico y pensando en la tipografía, hacemos muy adrede, que es que esta proporción, o sea, que no es solo la imagen que estamos viendo, el símbolo que estamos viendo, sino también cómo lo coloco dentro de ese espacio, ¿verdad? Y cómo lo coloco dentro de esa pared o de ese plano. Ahora vamos a pasar al contexto más latinoamericano, pero al mismo tiempo al contexto más del diseño gráfico en sí.
Este es un artista colombiano que se llama Antonio Caro. Es uno de los exponentes más representativos del arte conceptual en Colombia. Y Antonio Caro, una de las cosas que él siempre recalca es eso que yo les decía del concepto. Para Antonio Caro, que se transmita el concepto es más importante que la forma, o sea, la idea para él es lo primordial. Entonces, Antonio Caro tiende a utilizar formas muy sencillas y muy legibles para que su obra se pueda comprender, su idea se pueda comprender fácilmente. Entonces, por ende, él ha recurrido muchas veces a la publicidad, a lenguajes publicitarios y a lenguajes del diseño gráfico para generar sus obras. Entonces, él hace estas obras donde utiliza productos y logotipos o empaques tradicionales de productos que se consumen muy popularmente en Colombia y en todo el mundo, y plasma estas palabras que son criollas, ¿verdad? O cosas con las que él, bueno, esta es la pieza que por la cual todo el mundo lo conoce mejor, que es esta pieza que se llama Colombia, pero él hizo una serie entera de piezas que se llaman Colombia, donde él hace esto que podemos ver todo, que es que escribe Colombia con el lenguaje del logo de Coca-Cola. ¿Por qué me interesa hablar de Antonio Caro hoy? Yo creo que es algo que aparte de ser evidente, es también muy relevante. Es el hecho de que a mí me interesan los artistas que juegan con esta línea entre el diseño, la publicidad y el arte. Muchas veces esa es una pregunta que se hace: ¿cuál es la diferencia entre el diseño gráfico y cuál es la diferencia entre su obra? Es algo que a mí me preguntan mucho. Y como esa pregunta no siempre es, hay días que es más clara que otra, a mí también me gusta mucho cuando veo a un artista que juega con esa línea, ¿verdad? Y es viendo estos artistas que juegan con este límite donde sí tengo claro cuál es la diferencia para mí en mi propia obra. Y yo creo que es por eso que me parece muy interesante hablar de Antonio Caro y que de alguna manera yo siento que sus obras no solo me levantan preguntas con respecto a las mías, sino que también me las responde. Y por último, quiero hablar de esta artista que se llama, es una artista que se llama Dora García. Dora García es una artista española. Ella ha expuesto en Documenta, en las Bienales, es una artista que ha expuesto, es muy relevante, muy interesante. Su obra no solo gira en torno al texto, sino gira en torno a proyectos. De hecho, ella tiene obras que se llevan a cabo en el transcurso de 6 meses, y entonces es también para ella un interés que la obra no se pueda percibir o contemplar de una sola vez, sino que es un proceso que transcurre en el tiempo. Pero ella también, esta es una pieza que yo logré ver en persona. Esta pieza se llama Instant Narrative, que significa narrativa instantánea. Para los que les interesa, hay un catálogo o un libro de máximas de Dora García en la Biblioteca Teorética, que es muy, muy interesante. Dora García utiliza el lenguaje de una manera muy distinta a la que la utilizo yo, o la utiliza Antonio Caro, o la utiliza Lawrence Weiner, porque Dora García lo que hace es, en esta pieza, entras a un salón de una galería y ella tiene a un escritor narrando en formas de oraciones cortas lo que está sucediendo en la sala, ¿verdad? Entonces, si entra una persona con botas rojas, dice, entra la persona con botas rojas y contempla la pared con la pieza del artista tal.
Entonces, y esa pantalla que ustedes ven ahí, uno está viendo todo y está leyendo todo lo que les está escribiendo esta persona, ¿verdad? Al final, a mí me interesa mucho la, o sea, me interesó mucho la obra porque era un texto en una pared, o sea, esto es algo que a mí siempre me llama la atención, pero es un texto utilizado de una manera donde el tiempo y la interacción con el público es esencial, ¿verdad? Y genera una narrativa que no es estática como la de las obras de los otros artistas que hemos estado hablando. Entonces, por eso es, bueno, ahí pueden ver, pueden ver la computadora de la persona que está escribiendo la obra. Yo creo que ahí también se ve, bueno, ahí se puede ver más un plano como cómo es, qué es lo que está viendo, porque cuando entras a la sala inmediatamente no te das cuenta que hay una persona escribiendo, porque como pueden ver, uno entra y no, y la mesa está como escondida. Entonces estás viendo un listado de cosas y muchas de las personas se leen a sí mismas de repente representadas en la obra que están viendo en la pared, ¿verdad? Y es como, es algo que causa una reacción, pero entonces, por ejemplo, habían personas que reaccionaban, entonces el escritor reaccionaba a la reacción de la persona y había como un diálogo de la persona con la obra en vivo. Esto es algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi, pero ahora, después de muchos años, que vi esta pieza hace 2 años y medio, ahora cuando Gaby y Teorética me invitaron a hablar, dije, bueno, quiero hablar también de maneras en las que el lenguaje se puede usar y el texto se puede usar, como obra, pero que rompan incluso las mismas maneras en las que yo utilizo el lenguaje, ¿verdad? Que rompan de alguna manera la forma y la figuración del símbolo escrito aún más de lo que yo estoy queriendo romper, ¿verdad? Porque de alguna manera la obra mía se llama Retrato Familiar en Helvética porque la pieza evidentemente para mí es un retrato de mi identidad familiar. Para mí la palabra escrita es una manera de representación abstracta, casi, es aprendida, pero es una de las maneras más naturales que tenemos para representar de manera abstracta, porque ese símbolo no se parece nada a mi identidad familiar, pero la representa siempre, o sea, de igual manera la representa, a pesar de que físicamente no se parece. Entonces, para mí esto es una manera mía de romper la representación a través de la abstracción en la escritura, pero para mí, después de ver Dora García, sentía que mis piezas escritas eran todavía demasiado, no sé, de alguna manera demasiado figurativas, o sea, muy estáticas. Y yo siento que la razón por la que era muy importante para mí hablar de Dora García hoy, cerrando, digamos, mi colaboración con el conversatorio, es por eso, es porque tenía la necesidad de no solo enseñar artistas con los cuales yo sentía una relación y una identificación en forma o en concepto, sino también artistas que están de alguna manera utilizando medios que yo utilizo de formas que yo no había de alguna manera concebido antes, ¿verdad? Y entonces era para mí importante hablar de estos tres artistas por eso, como por un lado enseñar lo que siento que tiene mucha relación conmigo y por otro lado enseñarles un poco lo que yo siento que tiene relación conmigo, pero me sorprendió de una manera muchísimo más de lo que me esperaba, digamos, alguna, o sea, yo creo que sin querer me estaba encasillando en mi manera de ver la obra en relación al texto de una manera muy fija, ¿verdad? Y siempre es muy
refrescante. Para mí es parte como del aprendizaje de que tiene, o sea, que enriquece siempre de estar viendo los artistas, ¿verdad? Y por eso también hoy en la presentación no quería solo hablar de mí. Ya no estamos. Ya no, yo no quería. Okay. Bueno, eso es todo. Pueden preguntar al final. Gracias. Gracias, Mina. From London. It looks very warm in Costa Rica. Warm as it here. And apologies, I cannot do my presentation in Spanish, and I will do it in English. And I will try to speak slower, and I do welcome questions. You can interrupt me if something is not clear. And probably a lot of the ideas could be discussed as dialogue between me, Valeria, and Mimian. Later on, things could become clearer or differences could be more revealed. And so I don't know which slide you're on. Valeria, you can go to the second one where it's got three ideas. What we have is idea one, two, and three. Yeah. Okay, and this is a very small summary of the kind of triggered by Mimian's work and then some of my own research from before, and to offer a different reading about how to situate this kind of approach to art, and also not only the artwork, but then also the process of getting there. So it's actually the action achieving certain calligraphic configuration. And leadership has not been taken as a type of, the Helvetica, but also a calligraphy. So to take a part typography seems to be reasonably enough. Just like the way one can take apart movable types of print, so ways of manipulating institutional dress. But how does one take apart calligraphy systematic? How does one make a good piece of typography, or vice versa? How does one make typography from calligraphy? How can one turn something that is spontaneously created into something that can be systematized and repeated at a graphical unit? And I titled the talk as something which investigating a thing called the calligraphic unit, and that is something which can be articulated. And I want to show a observation from a recent exhibition, which is actually about contemporary African art. And they also have this situation where graphic designers in the Arabic language have very limited choices of their scripted language, which can be applied as typographies. So in this exhibition, it shows designer who initiated a new project of compiling Arabic typography. And as the documentary shows, this is not just about archival protection, because the project is actually involving conceptual and a technical systematization and invention in itself. And I've also observed how she's busy with configuration or reconfiguration in drawing from what she consciously knows as self-references or autobiographical accounts, but at the same time reaching out to external distinct cultural symbols, rituals, food, and artifacts. So what she has started to do is may seem a deliberate cross-cultural collage, but through her working process, again, I'm emphasizing on the action, incongruence elements start to establish a new relation. The voices of different worlds start to have new dialogue. And the result is no longer a cross or trans manifestation, but
biosynthesis and new cultural configuration. Sorry, Dorina, we are supposed to see some of these images? Maybe the next slide, but it's the repeat of the previous one. But yeah, you can go to the next slide. And so I'm not going to go to this slide because that thing has already been discussed. And now I'll find out later for more of the detail that we can discuss. And can you go to the next slide, please? So here, the following interview of first slide shows some of the contemporary Chinese artist who's also been exploring the medium of calligraphy, Chinese characters, and challenging both nature and the future. And what you have in front of you is an artist called Xu Bing, who invented an entire system of indecipherable characters, for this it's literally nonsense, displayed at endless calligraphy. And you can see the function of communication breaks down in this arbitrary encryption, and all their select is self-reference and aesthetics. And we go to the next slide. So here's another example of an artist, Wang Dongling, which is the art of this, again, indecipherable calligraphy, viable tradition, at the same time, a more bodily need. So he exaggerates the scale of the calligraphy and manipulated to the extent that we cannot read it anymore. And that involved, process involves the whole of his body and the dynamic. It's almost like a performance or a dance and choreography. Next slide, please. And so yeah, you show that how all the components that make this painting, or calligraphy, in a very more strict sense, actually comes traditional strokes and knowledge about calligraphy. But the result of his manipulation is becoming something new. So he's actually inventing a new calligraphy via traditional components. And then the next slide, please. And this shows him in action. And I deliberately put a very ancient manual of martial art next to it, just to kind of trigger the next point I want to make. So the kind of primary philosophical reference to my talk today is coming from François Julien's book, The Propensity of Things. It would indeed what he calls strategies of manipulation. So it could be political, it could be military, in the Chinese tradition, to extending to what geomancy, which is the lifelines in landscape, the aesthetics of art, between the creation and the audience. The capturing of a sense of spirit unit making to articulation of rise cause E of roof construction. So all these completely different disciplines and in depth is sometimes practical, sometimes artistic, is all participating in what he calls actualization of energy. And he named it a term called efficacy. So it's the effect of the forces which deliver performance. And so this position of such kind is guided by, again, a very particular literature form, which is called the manuals. And so manuals guide process rather than dictating the result. And that is also to be found very much at the core of this whole idea about efficacy, so the basis of creativity. And that also applies in a sense to the rise and fall of power, of progress, the kind of society, and of birth and death of life. Next slide, please. So this idea about strategic disposition can be found in the manual of music. And in this slide, you can this is actually what's in front of the vision when they play music, which is a very odd thing to have because it doesn't really tell you what's the kind of the tonality, the rise and fall of the melody, any of the what we really call music notation.
But this, this annual field day actually tells you a lot what you're trying to achieve in the effect. So, for instance, this little image of the gesture of the fingers is something which, because your body is involved in the music, so your gesture should also be useful to certain effects. And then the image on the left, showing dragonfly kissing the surface of the water. So it doesn't show body, but it shows that your inner musical kind of manifestation of musical realm, where you should feel like you're like a dragonfly flying, skimming across the surface of the water. And so this kind of, the different rules that's being applied is being represented in different ways. And none of which is actually strictly about the tonality of the music. And the next slide, please. And then this is a manual bucket. And again, you see various forms of trees. And then you have similarities. So you could say that there is some kind of repeatable system of this being applied, which is strokes in shortness or in longness. But what it consists of is endless varieties of tree, of the tree berries. And then based on the practice of making variations, you go to the next place, you can generate very large and endless variety of landscapes. And none of the manuals actually tells you how to place mountains, or how would the village relate to the tree or to the different characters. All the manuals refers, just like the music menu, where it tells you the effect of it rather than the form. And and this is an example of the construction manual of how to produce the flying roof of Chinese the Chinese traditional building. And what you see here seems to be like kind of a section which could relate to modern construction drawing, but it doesn't have any what we call as the universal unit. So you cannot say this timber construction is based on maybe a 20 centimeter unit times 10, etc. So each of the group has actually its own unit. And the unit is actually just piece, the smallest piece of timber that they could find. And all the rest is actually multiples of this smaller piece. And can you go to the next slide, please? So based on this, again, this manual of disposition and of different varieties could be made, you can generate endless variations of roof construction in different angles of the pitch, different spans, etc. And okay, go to the next slide. And this, again, this is a miniature. This is a very, very old, probably more than 2,000 years ago. And it's been kind of reproduced, shown clearly. And again, it doesn't have any of the quality necessary photographical information or notation in the contemporary sense. But what I was trying to show is what I mentioned earlier, the black lines, which has different tendencies, different changes, or different confrontations and different boundaries of forces which are actually shifting. So you actually see patches of a kind of a wave line, which shows how the military could confront each other. And also the military is also confronting landscape, which is another force. So forces of different configuration is meeting in this map of energy or map of efficacy. Next slide, please. And this one is even more amazing because it's a military strategy map, and if without explanation or caption, it's very difficult for contemporary audience to actually understand that as something of a strategic mapping. And it's more reading like a diagram. It could be kind of a very complicated lecture board, or it could be a functional kind of infrastructure relations, but it actually does embody a lot of the military wisdoms or strategies. More than 2,000 years ago.
And so, going back to the start point of calligraphy, so this unit, there is unit that exists in calligraphy, but it has very little to do with its form. It has much more to do with the exertion of forces, resulting in variable forms. And also, going back to the way the force is actually returning to the body. So the calligraphy, the unit of calligraphy is not residing in calligraphy per se, as it was on the surface of paper. The unit originates in the body, a physically and mentally coordinated routine of fingers, hands, eyes, brushing, postures, heart rate, force, speed, and duration. So this routine is what the calligraphers or the artist practices. And as a result, we manage to following the manual of this work is in the setting instructions about how you deal with tendencies. And Chinese is able to actually kind of almost envisage a variety of configuration from the same routine. And so calligraphy should be actually more verb. It's more a calligraph in with ing and active verb. And so this sophisticated language becoming an art. The dynamism of the energy flow and relation which is exerted to the body and recorded in plural forms of words, landscape, or sound as its own a different kind of unit. And that's kind of the meaning to what we call it as the repeatable and syntax components, which is coming through in the Chinese writing system. And I think slide, please. And again, referring to example of contemporary art, where this Chinese artist decided to, rather than have surface receive the calligraphy as something that's singular and flat without material, he start layering it, so it's becoming a palimpsest in a reinvention of what calligraphy landscape painting about imposition and superimposition on materiality. And then the next slide, please. And again, this is Jubing, who was this kind of a magician in encrypting a lot of the, and in this case, he had to fill up a room, and actually this is what I want to leave with the audience and actually within the discussion, is the socialization of these pieces graphic units, and what does it mean when you start filling up space with encryption that nobody can speak. The next slide, please. And so this is a bit of a contrast of Monica Lin's 10,000, so this artist repeated the same character 10,000 times. And I seem to remember Mimian also was pouring on 10,000 times, and there's something very symbolic and important in the Chinese tradition about the number 10,000. And on the right-hand side, Xu Bing also manipulating language, but in this case relating it to alphabets. So he invented a new decryption of Chinese characters that relate to ABCD. And you can, if you look closely, you can see the resemblance. But, and then on the top left corner of the right hand image, you see how he almost writes alphabetical words in a Chinese calligraphic configuration. So how do you read that? Do you actually read that as a linear alphabetical system or the syllabus and the flow of grammar, or you read that as a pictogram? So he's really challenging the reader in this day. And I want to end this little talk on the next slide, which is again going to Mimian's work, where she decided to present or draw her work at the facade of a house. And I could see what he's referring to the artist Lawrence Wiener. I recognize the name and their significance in that relationship in the
in the context of the Earth. And so, yeah, I think so, like, the same of Fakhar. And I will let Lara McMinney kind of worry about how to lead the discussions. Thank you. Esta tabla, proveniente de un reporte de 1897 sobre vacunación en Inglaterra y estadísticas sobre viruela, condensa muchos de los aspectos que quisiera poner en discusión aquí, sobre todo en lo concerniente cómo la forma impresa organizó maneras específicas de razonar y hacer en Occidente a partir del siglo XIX. En este ejemplo, la página se divide en una constituida por texto impreso y otra por figuras numéricas ubicadas dentro de un rectángulo. A diferencia del orden lineal compuesto por las oraciones y los párrafos, propio de los sistemas de escritura occidentales, este rectángulo clasifica y enumera información en líneas horizontales y verticales. Lo primero a notar es que la tabla, que contiene números, está separada del texto. Desde luego, tal disposición no es exclusiva del siglo XIX, ya era utilizada siglos antes en libros de contabilidad y en el calendario. El segundo aspecto a notar, y este sí es exclusivamente decimonónico, es la naturaleza de esos números. La tabla cuenta, durante el periodo de instauración de tres leyes de vacunación llevadas a cabo en Inglaterra, el número de muertes por viruela por grupos etarios. Al codificar la muerte en índices numéricos, los expertos pueden tanto comparar el incremento y disminución de la mortalidad a causa de la enfermedad, como medir su eficacia y establecer tasas mortales de mortalidad, de acuerdo a edad, sexo y otras clasificaciones. Con las estadísticas y su disposición en tabla, es posible entonces el despliegue de una suerte de cálculo administrativo. El punto que queremos destacar es que la tabla de vacunación funciona no solamente como una herramienta de la estadística, sino como una marca impresa que expone material numérico que es relevante para la administración moderna. A esta tipografía la denominaremos grafo estadístico. Esto quiere decir que para nosotros la tipografía no se circunscribe a la imprenta de tipos móviles solamente, sino que es un ensamble, una serie de marcas impresas en la página, que a partir del siglo XIX organizan formalmente modos de pensar y actuar. Y en este caso, sin duda, la forma es fundamental. ¿Cómo es que la tipografía puede organizar formas de pensar y actuar? Permítanme inicialmente ilustrar la respuesta con un ejemplo antiguo, el de la puntuación. Antes de la invención de la imprenta, la puntuación se vinculaba sobre todo con la oralidad. La retórica, entendida como el arte de la oratoria, necesitaba de marcas en el texto para indicar cuándo el orador debía hacer pausas para dar énfasis, finalizar una idea o dar ritmo a la declamación del texto. En el Instituto Oratoria de Quintiliano, una de las obras de retórica romanas más importantes, la puntuación está organizada en el texto de acuerdo al discurso a declamar. Solo para darles un par de ejemplos, la coma para Quintiliano expresa el cierre de una sola idea, suficiente en sí misma, pero rítmicamente incompleta. Un periodo se ubica en el texto cuando la idea está completa y debe declamarse en una sola exhalación. En este texto copiado por Ursi Chinos, un lector de liturgia cristiana, cada unidad de sentido, cada sentencia, inicia con una letra distinguible y termina con un espacio en blanco, como los que están ahí señalados. También hace uso de puntos que lo asisten en la identificación de separaciones en esas unidades de sentido, que le permite hacer pausas para clarificar cuando está leyendo.
Esta función oral del texto cambia con la invención de la imprenta de tipos móviles. La difusión de impresión o de la impresión de tipografía alfabética estabilizó las marcas y esto hizo que eventualmente se adoptara un único carácter para cada signo. Al cambiar la función de la puntuación, también cambió la forma de leer y de escribir. A partir de ese cambio, el texto forma parte de un sistema que opera más de acuerdo con una estructura gramatical del texto y menos con la declamación oral. O, como dice Walter Ong, el cambio del lenguaje oral escrito al escrito impreso en Occidente corresponde a un giro del sonido al espacio visual de la página. El argumento de la estabilización del signo impreso ha sido cuestionado, pero es el que le permite a Mario Carpo proponer una relación entre imagen y arquitectura marcada por la tecnología de la imprenta. A partir de la impresión de los órdenes clásicos en tratados de arquitectura como este de Sebastiano Cerio, modelos arquitectónicos se convierten en tipografías listas para ser usadas por el arquitecto lector. En el tratado impreso se encuentran las partes con las cuales el arquitecto puede proceder con el diseño del edificio, como si un montaje de partes se tratara. La cultura visual que describe Carpo se basa en el efecto tipográfico que se dio en la arquitectura. Este es la diseminación de la práctica de diseño como un montaje de tipografías móviles. Renzo Baldasso habla sobre otra familia de marcas impresas que constituyen una importante referencia para mi trabajo. Baldasso ha demostrado cómo en la época de la imprenta, como es el caso de la publicación de los elementos de Euclides, la impresión de diagramas geométricos en la página dio pie al surgimiento de una nueva mentalidad visual, donde la argumentación en términos gráficos se convirtió en parte intrínseca del razonar matemático. Estos diagramas no son notas al margen ni funcionan como ilustraciones de argumentos verbales. Son entidades impresas que cohabitan la página con el bloque de palabras. Con la edición de Ratdolt, el aprendizaje de la geometría euclidiana implicó la continua interacción entre texto y figura, entre, como dice Baldasso, las instrucciones para dibujar gráficamente la figura que está al lado y las instrucciones para dibujar racionalmente las conclusiones extraídas de esta. Baldasso indica que esta forma de razonamiento visual avanzado era nueva en el contexto de esas publicaciones, esto es Venecia de 1482. La primera generación de lectores de libros se formaron principalmente a través de la argumentación verbal. En lo que se llama la lectio escolástica, sin pizarra, el profesor leía y comentaba los textos. A esto hay que agregarle que los manuscritos medievales previos a la imprenta y que han sobrevivido indican que el material visual era de poca importancia y que lo más frecuente eran malas o pobres copias. Es importante subrayar el aspecto tipográfico de esta modalidad del ver. Baldasso recalca que la autoridad de la línea impresa sobre la página constituye un aspecto crucial en esta nueva forma de razonamiento visual. La autoridad de la línea contribuyó a generar una tipografía precisa que garantizaba la solidez epistemológica de los argumentos visuales. Baldasso presenta más evidencia en las placas romanas de la cosmografía de Ptolomeo, impresas también en el Renacimiento. Muestra cómo, a través de sus líneas precisas, de la elección de la tipografía y la claridad en la rotulación de nombres, se creó en su conjunto una abstracción gráfica y matemática ausente en manuscritos anteriores. Comparto el interés de Baldasso por la figuración del conocimiento y, sin embargo, quisiera puntualizar lo que nos interesa es el efecto de la distribución gráfica de la página impresa en un cierto estilo de ver y razonar en el mundo moderno de Occidente. Dejemos de lado el Renacimiento temprano
y retomemos el siglo XIX, momento en el cual las convenciones gráficas se hacen indistinguibles de una forma de razonar que favorece a los números y a lo fáctico. Particularmente se les confiere un estatus especial a los datos estadísticos, al considerarse como exentos de cualquier tipo de arbitrariedad o juicio de valor. El siglo XIX entonces hace de lo fáctico la base del conocimiento y el fundamento de la verdad. En ese contexto, lo fáctico, a través de los gráficos estadísticos, emerge en la página impresa como una figura identificable. Nuestra investigación le adjudica una función particular a la forma de graficar datos numéricos. Más que simplemente ilustrar o representar información, la forma impresa se ha convertido en un medio de control a través del cual recolectar, clasificar, enumerar y diseminar conocimiento en el mundo moderno de Occidente. Podemos encontrar este dispositivo que asocia lo fáctico con la forma impresa en diferentes áreas de conocimiento. Como en este caso, un doctor en 1855 va a presentar una nomenclatura para un congreso de estadísticas, una nomenclatura de causas de muerte que pudiera ser aceptada universalmente. Los criterios con los cuales él va a presentar esta tabla es precisamente que es eficiente y que es clara, ya que se puede concentrar una gran cantidad de información y al mismo tiempo extraer datos de interés más rápidamente que teniendo los datos originales en grandes listas. El médico explica que es posible relacionar cómo la información descrita en la tabla afecta a las diferentes causas de muerte. Ser capaz de leer la tabla significa actuar en un sistema que clasifica y cuantifica. No había necesidad entonces de imponer institucionalmente una disposición gráfica universal. Ya el gráfico o el grafo estadístico se imponía en la subjetividad moderna. El horario de trenes de Brown, una de las numerosas publicaciones de horarios de tren, en este caso del Reino Unido, es un ejemplo del tiempo organizado en un rectángulo. A partir de la estandarización del tiempo en 1884, al fijar horas, lugares y rutas, la tabla de horarios volvió uniforme el movimiento de los pasajeros en el tiempo y en el espacio. Los horarios de trenes de Brown son la forma gráfica de esta nueva coordinación universal del tiempo, que demanda una eficiencia y una racionalidad por parte del usuario. En este caso, Stanley Jevons, un economista, va a tratar de explicar a través de esta tabla cómo hay fluctuaciones comerciales a través del tiempo. Entonces, con la tabla y las columnas uno puede leer que hay periodos de afluencia económica y hay periodos de gran crisis económica. Entonces, en el rectángulo donde se comparan números, hay también hipótesis económicas y hay, a partir de eso, posibilidad para tomar decisiones. Esta operación, que va a ser obviamente importante para la economía, también lo va a ser para la administración de la sociedad. Por ejemplo, este es el caso de Getty, que va a exponer por primera vez, este es el primer ejemplo, donde se exponen lo que se llamaban las figuras negras del crimen y el alfabetismo en diferentes regiones de Francia, en una sola lámina. Aquí, la cantidad de crímenes y los niveles de alfabetismo se traducen en forma cartográfica como niveles de gris distribuidos en la figura del territorio francés. 40 años más tarde, Getty publica un estudio de estadísticas comparadas entre Francia e Inglaterra. Este trabajo ganó un premio en la Academia Francesa de las Ciencias. El premio lo ganó por la presentación gráfica del trabajo, no por los resultados que produjo. El grafo estadístico es entonces aceptado y celebrado. Permítanme mostrarles un último ejemplo, el mapa de la pobreza de Londres, de Charles Booth, a finales del siglo XIX. Las categorías de análisis para este estudio son el salario y las ocupaciones.
Con esta información, Booth estableció 8 escalas estadísticas de acuerdo al salario por familia, y luego los tradujo en el mapa en una escala de 8 colores. Al distribuir espacialmente estos colores en la ciudad de Londres, se hicieron visibles las distribuciones de la población de acuerdo a su afluencia económica, siendo los colores fríos, negro, azul oscuro, las clases más ricas, y los colores calientes, como el rojo y el rosa, las clases más pobres. La segunda particularidad de este estudio es el establecimiento de un índice de vida. Un índice de vida que permite diferenciar pobres de muy pobres o en condición de extrema pobreza, como los conocemos hoy en día. La relevancia de este estilo de razonar es precisamente que la discusión sobre el sistema social se basa en índices numéricos, en indicadores y en estándares de vida. Estilo que sin duda sigue imperando y que conjuntamente se hace visible en el repertorio formal del grafo estadístico. Así, el grafo estadístico se desarrolló a tal punto que se convirtió en condición fundamental para la administración del sistema social, administración que demandará más colección de datos, más análisis de esos datos y más documentos en donde esa información se compile, se imprima y se disemine. Puede ser que el mapa de Gehry o el mapa de Booth resulte familiar para todo lector contemporáneo, pero la transcripción de datos numéricos a un mapa implicó un proceso completamente nuevo que asoció fenómenos cuantitativos con un código gráfico. Hasta ahora hemos visto a través de los ejemplos mostrados cómo un estilo de razonamiento que se basa en la clasificación, en la cuantificación, se circunscribe a formas definidas como las tablas y los mapas. Al mostrar cómo temas dispares como causas de muerte, horarios de tren, fenómenos económicos, crímenes y alfabetismo son organizados bajo la misma forma impresa, se puede apreciar el poder que ésta ejerció en el siglo XIX. Alcanzado este punto de la discusión, se hace evidente que el grafo estadístico es más que un asunto técnico dentro del campo de la gráfica estadística. El grafo estadístico se convierte en una máquina de administración y cálculo, no solo de administración social, sino como herramienta para la práctica de la administración misma. Lo que está en juego entonces no es el contenido del pensamiento, sino la forma en que ésta se lleva a cabo. Así, lo que se propone aquí es considerar que los procesos de razonamiento, o dicho de otro modo, la figuración del saber, es también dependiente de una serie de convenciones gráficas que se consolidan, entre otras cosas, con la imprenta. Finalmente, podríamos considerar que si el grafo estadístico conlleva un protocolo de lectura que regula acciones y decisiones, entonces planificadores, sociólogos, administradores, arquitectos, no han hecho otra cosa que obedecer al imperativo que está implicado en esta tipografía. Ahora bien, ¿es eso únicamente a lo que la tipografía se limita? Obviamente no. En la video instalación Juego Profundo del artista Harun Faruqi, 12 proyecciones de video muestran simultáneamente la final del Mundial de Fútbol de 2006. A las imágenes del partido se les superponen gráficos que analizan el movimiento de cada jugador, la velocidad y la trayectoria de la pelota, las posibilidades del juego de acuerdo a las posiciones de los jugadores y a los datos registrados en la computadora. El movimiento de los jugadores durante el tiempo del partido y en el espacio de la cancha se convierte en información meticulosamente graficada por la tecnología digital. Este material visual, que Faruqi obtuvo directamente de FIFA, se supone que es sinónimo de análisis, cálculo y toma de decisiones. Es, de hecho, el material con el cual el entrenador del equipo administra el juego. No obstante, atención, en el video instalación, las imágenes que nos muestra Faruqi están desprovistas de tarea administrativa alguna. El trabajo que este artista se ha considerado en términos de una reflexión fundamental sobre la sociedad de control, también se ha analizado minuciosamente la complejidad en juego
en el montaje de imágenes. Todos asuntos sin duda muy pertinentes. Pero no es mi intención hacer legible el trabajo de Faruqi, sino simplemente indicar la posibilidad de no tomar como dados los protocolos que cada tecnología gráfica trae consigo. Resulta imposible una lectura obediente del grafo estadístico en juego profundo. Los gráficos están en la pantalla, no así el imperativo que estos conllevan. En el contexto de la exposición de Mimian Su, sin duda que podemos dar cuenta de que los imperativos, los comandos que cada tecnología o que toda tecnología gráfica impone, pueden ser suspendidos. Bueno, muchas gracias a las tres. Thank you, Doreen. Creo que ha sido muy, muy interesante ver cómo desde diferentes formas de la organización del pensamiento y la forma que esto, cómo se representa, determina diferencias impresionantes a la hora de oírlo y visto, ¿verdad?, en la gráfica o en lo que se ha presentado. Y Mimian ha logrado articular esa mezcla, ¿verdad?, desde su hibridación, desde su intención de la hibridación. Entonces, creo que, bueno, sería importante ahora abrir el espacio de las preguntas para ellas. Si necesitan alguna traducción al inglés, ahí se hace inmediato para Doreen. Doreen, it was not clear to me the function of the manuals. You said they don't direct. They are not meant. The manuals, you said, yeah, you said they don't direct. They are not meant to direct, to give orders or to give steps or instructions, right? What did they do direct in the sense that they guide process, but they do not tell or prescribe what the end result should be like. So there is no indication of what it should look like here, like as a formal outcome. So either it could be a strong piece of paper or a military chapter in that way. So the manuals is something which is quite particular in relation to, which is different to treatises. If I could find kind of a comparison which would make them more clear. A manual is also very practical. So it doesn't try to conceptualize or theorize anything either. So this, in a way, the instruction to the user of the manual is actually fairly straightforward, but it may seem quite a mystery to someone who is outside of the pack. So the boundary of the length of the manual is actually something which is quite broad, but at the same time, trying to distinguish it from just called the treatise or a theoretical book course, it lets the Western sense that term. So many something that's not so in the art work design discourses, for instance, in the West, which is something of enormous interest for historians digging into Far Eastern process of artistic work in that case. So I think that's for bringing up. No me quedó claro qué era, mencionó la función de los manuales y básicamente de lo que se trata es de que el manual es una cosa muy práctica, no tiene conceptualización y no prescribe formas, da instrucciones en los procesos, pero no prescribe formas. Y diferente al tratado, creo que se refería al tratado, sobre todo cuando uno entiende en Occidente, en donde sí hay una conceptualización diferente.
muchas gracias a las tres. A mí me encantaría si cada una de las tres pudiera explicar qué es para ustedes la tipografía, que en el fondo sabemos que las palabras pueden significar tantas cosas distintas. Y por un lado está esta idea del tipo, que también tiene distintas entradas, sabemos, o sea, es una marca, es una huella, pero también es una matriz, como más cerca de lo que hablaba Valeria. Y por un lado está lo de grafía, grafein, que en su etimología son los dos, escribir y dibujar. Y en ese sentido sentía muy cercano, Dorín, contigo, que en el fondo están la relación en el caso de Dorín entre la caligrafía y la tipografía, o sea, que es un dibujo, pero es una escritura, y tú también, o sea, cómo usas, estás escribiendo, pero también hay un dibujo de algo. Me encantaría si cada una pudiera definir su propia versión de lo que es una tipografía. Yes, hi Doreen. I'm just asking as how typography can mean so many different things. If each one of you could give their own meaning of what the typography is. Be that what do you understand by typography, because it seems that from the three versions to know exactly what you mean, well, not exactly, but what you mean by typography. Typography comes from the invention of the technique of printing. And so therefore, that's why I began by saying it's quite easy to imagine typography be taken apart, because it has been put together in a way. The process has been put together by various elements that are beaten and molded. Whereas calligraphy came from some which associated with pen. In which you write, you have a scriptive relationship between the line you make and the movement of the pen. And so that is a little bit more difficult to imagine can be taken apart. And that's what I think. Para mí, la tipografía entra en este límite en el que yo hablaba entre lo de diseño gráfico, lo que yo entiendo como diseñadora gráfica y lo que yo entiendo como artista, que es una tipografía. Para mí, la tipografía está completamente relacionada a la forma, digamos. Es un sistema de formas que representan la palabra, digamos, el lenguaje, ¿verdad? Eso es lo que es para mí. Lo que pasa es que las ideas detrás de las tipografías son cosas que me interesan mucho y que tengo una opinión muy fuerte al respecto, porque, por ejemplo, la razón por la que yo construí el ideograma de mi apellido chino en Helvética es porque la Helvética, por ejemplo, es en teoría un estandarte del estilo tipográfico universal, ¿verdad? Que entonces son estas ideas de una tipografía neutral, ¿verdad? Yo creo que el proceso como de hibridación de la que yo hablo, es generalmente muy autobiográfico. Digamos, yo soy parte de esa avalancha de Oriente. Desde hace 50 años, bueno, yo nací en Costa Rica, pero mis papás vinieron directamente de Taiwán, ¿verdad? Y yo creo que ese, o sea,
nunca es algo que yo puedo separar muy claramente si yo estoy haciendo un retrato de mi hibridación, o sea, de mi doble cultura, de si estoy haciendo un retrato de lo que está sucediendo o estoy siendo parte de esta globalización. Yo creo que es un poco de todo, pero al igual como yo no sé bien qué porcentaje de mí es tropical y qué porcentaje de mí es oriental, porque está todo mezclado y es algo que cambia. Y es que no es como que hay un límite, no es como que yo agarro dos plasticinas y las mezclo y puedo obtener otra vez los mismos colores de nuevo, ¿verdad? O sea, yo creo que yo soy esa plasticina que se mezcló y ya es un color nuevo. Y eso es un poco lo mismo que pasa con mi obra. Yo no sé muy bien, para mí no es 100% claro qué parte de mi obra es, yo hablando como alguien desde afuera que está viendo este proceso de hibridación, o soy yo misma dentro de esa identidad, ¿verdad? Como es muy autobiográfico y se puede decir que yo trabajo mucho el autorretrato de maneras conceptuales, no siempre para mí es tan claro, incluso en la misma obra, y no siempre en los mismos, digamos, a ver si me explico. O sea, esta pieza del retrato familiar en Helvética tuvo una versión previa, que fue en el 2011, creo, si no me equivoco. Y ahora tuvo esta nueva versión, que es la fachada. Mis pensamientos con respecto a mi identidad híbrida eran muy distintas en su primera versión que ahora en esta segunda versión, porque ese proceso cultural identitario es el del inmigrante, es algo que es cambiante todos los días. Y esa bipolaridad y esa esquizofrenia, ¿verdad?, que son dos palabras peyorativas, pero mucho, o sea, hibridación es una manera elegante decir también algo que también es esquizofrenia y bipolaridad de alguna identitaria de alguna manera, es algo que es cambiante todos los días y fluctúa. Entonces sí, la pieza a veces yo la veo como un estandarte de hibridación y de multiculturalidad, y a veces es para mí algo, o sea, es dependiendo del momento en el que pueda encontrarme, las experiencias que tenga rodeándome en ese momento, a veces es representación de esa esquizofrenia y esa doble, digamos, realidad en la que yo vivo como inmigrante, digamos, como hija de inmigrantes, no inmigrante, hija de inmigrantes. No sé si le contesté la pregunta. Gracias. ¿Cerrar un círculo? Como de concluir lo que le decía, como pregunto, con esa expansión cultural que cada día. Yo creo que es inevitable, o sea, yo creo que la expansión cultural es desde todos los lados hacia todo lado, ¿verdad? Pero incluso le puedo hablar como con mi experiencia personal, esa expansión de la identidad oriental, digamos, eso es lo que yo le decía, a como en mí no se puede, yo creo, deshilachar, yo creo que no se puede deshilachar en el mundo tampoco, porque esta, digamos, avalancha oriental en la que se puede hablar, inicia desde hace mucho, o sea, desde antes de hace 50 años, ¿verdad? Acordémonos que la construcción del ferrocarril de casi toda América ha sido en manos de inmigrantes chinos, ¿verdad? Y acordémonos de todas las historias desde Angel Island en California hasta Ellis Island en Nueva York y en todos los equivalentes del Canal de Panamá, todas estas inmigraciones, incluso inmigraciones antes de estas, digamos, históricas, son cosas, o sea, hasta hace cuánto tiempo hacia atrás vamos a poder ver y tratar de sacar con pinza
la influencia, no sé, de Oriente o en cualquier caso de cualquier grupo de inmigrantes, ¿verdad?, a un lugar. No sabemos hacia cuánto atrás tenemos que volver a ver para llegar, no sé, a algo original, no sé, no sé, es que yo siempre he cuestionado si eso existe. Muchas gracias y felicitaciones por su trabajo. Muchas gracias. Señor Ricardo. Gracias. De bipolaridad y esquizofrenia. La pregunta que uno siempre se pregunta en clínica, por lo menos, entonces, ¿cuál es el polo que está más fuerte o el que más jala? Bueno, vos hablaste de sí. Es difícil porque eso tampoco, eso también cambia. Yo creo que, o sea, un poco la identidad cultural, que es lo que estamos hablando específicamente, pero yo en mi relación también hablo de diseño gráfico y arte y todo. Muchas veces el polo que predomina está mucho más relacionado a una función pragmática que a cualquier otra cosa, o sea, que depende, ¿verdad? O sea, un buen ejemplo, y esto es como muy anecdótico, que no siempre me gusta, porque yo caigo mucho en esto, pero bueno, eso pasa. Lo voy a hacer de nuevo. Es cuando una vez Costa Rica, ahora que hablamos de fútbol, Costa Rica jugó en contra de China en un mundial, ya no me acuerdo cuál, porque no soy muy futbolera. Entonces, antes del partido, todos los ticos me decían, usted tiene que ir con Costa Rica. Porque usted es tico, usted nació aquí, usted, Dios guarde, usted vaya con China, usted tiene que ir con Costa Rica. Y en el momento que, por supuesto, Costa Rica goleó a China, pues todo el mundo se acuerda de eso, todo el mundo al día siguiente decía, tome, se lo dije, les íbamos a ganar, ustedes, pero entonces yo decía, pero usted ayer me estaba diciendo que yo tenía, que yo era tica, que tenía que ir con Costa Rica, y el día siguiente, cuando ya sí ganó Costa Rica, era como, se lo merecen, perdieron, o sea… Entonces, es como, a como del otro lado es así, yo también lo vivo así, o sea, por supuesto en la casa de mis papás, en el momento en que yo cruzo la puerta y yo no le puedo hablar a mi mamá en español, porque si no se enoja conmigo, yo me siento muchísimo más china, taiwanesa, es que incluso está esa, es que tengo, o sea, tengo varias esquizofrenias. pero en el momento donde mi mamá se pone, está el choque cultural entre ella y yo me siento más costarricense, entonces por eso es que digo, esa línea, yo soy esa plasticina gris que resultó de dos colores distintos, yo no sé muy bien siempre, y a veces lo tengo muy claro, y a veces soy muy claramente muy tica, y a veces soy muy claramente muy oriental, y es esa, digamos, locura en la que yo vivo, que yo creo que también es un reflejo de lo que es la, digamos, la identidad cultural ahora, ¿verdad?, en general en el mundo, pero sí, yo desde niña viví eso y por ejemplo, yo nunca entendía por qué cuando yo, luego entendí cuando crecí, pero cuando estaba en preescolar, que yo me vistiera de campesina, todo el mundo le parecía tan lindo y me tomaban tantas fotos, yo pensaba que es que yo era muy bonita, pero luego me di cuenta que es que a la gente le encanta ver a la chinita vestida de campesina. Bueno, pero yo me sentía súper campesina, ¿verdad? Yo me sentía la campesina, o sea, estamos hablando de que es algo con lo que yo vivo y lidio todos los días, ¿verdad? Entonces sí, o sea, yo a veces soy muy china, en la casa de mis papás tiendo a ser más oriental, digo oriental, taiwanés, no sé, y en otros lados tiendo a ser muchísimo más tropical, ¿verdad? Es… También tiene mucho que ver con la mirada, con la mirada que hay desde afuera, como me estoy sintiendo yo por dentro, ¿verdad? En un contexto, cuando yo voy a Taiwán, soy evidentemente tropical, o sea, no hay ninguna duda, porque soy como, así como, soy muy diferente, ¿verdad? Entonces, dependiendo también de qué es lo que me rodea y quién es el que me está viendo, también a veces cambia esa sensación. Última. ¿Hay ventajas? Bueno, yo creo que, o sea, para mí hay
hay muchas ventajas, sí, como hay muchas desventajas, pero sí, hay muchísimas ventajas. Empezando por cosas súper prácticas como de hablar dos de los idiomas que más son hablados en el mundo sin tener que haber llevado un día de clases en mi vida, digamos. O sea, yo sin haber llevado clases de español ni mandarín, ya hablaba español y mandarín, digamos. O sea, hay muchas ventajas, desde cosas muy sencillas hasta muy complejas. Y también hay muchas desventajas, pero sí, sí, no tengo mucha opción tampoco. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hola. Tengo dos preguntas, voy a hacer una primero. Siguiendo un poco la línea de la hibridación, digamos, me interesaría preguntarles a las dos o a las tres, ¿qué piensan ustedes sobre la representación visual del lenguaje? O sea, si podría llegar a un punto donde la representación visual del lenguaje, como la vimos de un lado caligráficamente en un lenguaje oriental, y también lo vemos en información, en imperativo, como decía Valeria, si puede llegar un momento a donde la representación visual del lenguaje sea tal que pueda ser universal, que pueda ser entendida por cualquiera. No. Un lenguaje. De nuevo, traigo a colación a Giorgio Agamben. Giorgio Agamben dice cuál es la diferencia entre los animales y los hombres, o el ser humano, en la medida en que los animales usan lenguaje. Y dice, los seres humanos se arriesgan en el lenguaje. Yo creo que el proyecto de un lenguaje universal es la muerte. Pero no, perdón, no pienso en un lenguaje universal escrito, sino en manera de expresarnos en la que podríamos… Eso, sí, claro, eso entonces nos llevaría a discutir la relación entre lo escrito y lo dibujado, que… Si podemos seguir trabajando esa idea, probablemente, como dice Foucault, no hay mucha diferencia. Hay probablemente momentos de estabilización de unas formas escritas, como podría ser la forma impresa. Hay otras que no, que son más indescifrables, como decía Dorín en estos ejemplos que vimos. ¿Quién tenía el proyecto de un lenguaje universal o de un lenguaje precisamente a ese nivel de representación visual? Porque además también tendríamos que ver a qué nivel está hablando uno de visual. Otto Neurath tenía un proyecto que se llamaba el Isotype. ¿Quién es Otto Neurath? Un personaje fabuloso, interesantísimo, de los 30 en Viena, que debe irse escapando de los nazis, tiene primero que ir a Dinamarca, pues tiene que correr a Inglaterra, vinculado fuertemente con el marxismo, tiene que abandonar todos esos proyectos. En Dinamarca ya lo había iniciado en Viena, sigue en Dinamarca y lo formaliza en Inglaterra, se llama Isotype. Y él dice, vamos a inventar un lenguaje universal visual, con el cual todos nos comuniquemos. ¿Por qué? Porque al tener acceso a este lenguaje, vamos a poder tener acceso a información y por lo tanto vamos a ser una sociedad más democrática. Entonces uno lo ve cuando va a las escuelas y les dice a los niños, esto es el lenguaje universal y usted tiene que dibujar de esta manera, así es como se lee, así es como usted debe ver. Al fin y al cabo es entrar en una convención. Y yo creo que el proyecto universal es el proyecto de una convención.
por más dibujada y abstracta, si quiere, esquemática, si quiere, sigue siendo una. Y yo creo que es fundamental, no necesariamente la variedad democrática, porque eso es una gran falacia, pero sí la posibilidad, insisto, de lo indescifrable y del riesgo en el lenguaje. Sin embargo, la iconografía que hay por ahí no ha dejado de ser exitosa, no deja de representar en línea traducida. Claro, pero tal vez no a nivel de la universalidad, sino al nivel del efecto, y tal vez al nivel del poder de la misma gráfica, así como helvética. Okay. En este caso, yo comparto la misma respuesta que Valeria. Yo no creo que… O sea, yo no me atrevo a decir que no sea posible, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero yo no creo que sea… ideal, está muy lejos de ser ideal de que exista un lenguaje visual universal. O sea, eso es, para mí sería como, primero, como que me parece un intento que no, o sea, el sentido de crear un lenguaje visual universal que para mí implicaría como el sacrificio, si se llegara a lograr, de una complejidad y de una identidad visual muy variada que responde a cada contexto, sería algo trágico, ¿verdad? Porque lo que para mí, como artista, otra de las cosas que es muy importante es el contexto, ¿verdad? La idea de una obra, bueno, voy a hablar como de arte porque… aparte de tipografía, el arte también, como es un lenguaje muy visual, la idea de la obra de arte universal, que es algo que ya es como el tema en el mundo del arte, ¿verdad? Para mí siempre ha sido problemática, porque hay un montón de, por ejemplo, en la obra conceptual, un montón de conceptos, un montón de referencias culturales, sociales, económicas, es un sinfín de contextos que existen alrededor de una obra que hace que sea casi imposible hacer una obra que sea universal. O sea, la obra de Lucía Madrid, una de las instalaciones que ella inicialmente empezó a hacer con arroz y frijoles, tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio y con la canasta básica de Costa Rica. ¿Cómo haces esa obra de manera universal que cualquier persona, una persona de Mongolia que no sabe que en Costa Rica se come arroz y frijoles y que no sepa nada del Tratado de Libre Comercio que estaba sucediendo en ese momento, pueda entender esa obra? Es muy difícil, ¿verdad? Y para mí esa es una de las cosas. Cuando yo hablo del límite entre la publicidad, el diseño gráfico y el arte contemporáneo, para mí esa, a veces ahí está un límite, ¿verdad? La publicidad generalmente cualquier persona la entiende cuando no tiene mucho texto, porque la publicidad tiene una función de que todo el mundo lo entienda, porque el propósito final es vender un producto al que sea que lo quiera comprar. Pero el arte contemporáneo, por ejemplo, no está tan interesada en que todas las personas puedan entender la obra. Es más importante, bueno, por ejemplo, en el caso de Lawrence Weiner, en el caso mío, o de los ejemplos que yo estoy hablando, es de transmitir un concepto, una idea, por ejemplo. Hay artistas que evocan muchísimas otras cosas, pero… cuando el propósito final no es el entendimiento de todas las personas, sino algo más complejo que eso, es una tragedia, que es lo que prive sea un lenguaje universal, porque entonces estás botando a la basura todas estas otras cosas contextuales, pues tenés que, es como cuando metes dentro de un cubo
una masa que no tiene la forma de un cubo, tenés que sacrificar demasiados pedazos, ¿verdad? Y yo siento que eso es lo que sucedería si se creara un lenguaje, si se lograra crear eso. Cualquier persona que vaya a ver su obra, algo va a entender, ¿entiende? O sea, tampoco podemos irnos, o sea, si hay algo en común, no tenemos tanto control. Sí, pero no es... existe, digo, sino de qué se trata, de qué estamos hablando, digamos. No, por supuesto. Para que nos reunimos. Sí, pero una cosa es como, o sea, es el poder comunicar algo a cualquier persona que está... Sí, la comunicación existe. Sí, la comunicación existe, pero el lenguaje universal donde todas las personas estamos alineadas a la misma convención, de la misma forma, para significar lo mismo, no. Son otros impresos. ¿Esa sería la pregunta de Doreen? Sí. Es que... Bueno, perdón, yo... Faltaba que Doreen, hacer la pregunta de la Doreen. Doreen, there's a question for all three of us. They're asking if it is possible to eventually develop a universal visual language. The universal visual language. Yeah. Yes. It's a very interesting question, and I wonder, like, already we're at the age where what we call visual representation for visual art is so starting to be covered. You can see other experimental or simulations or sensory complications we have in the physical environment, etc. And I think one of the topics which I'm very interested in is the impact of contemporary media on what we call communication. So there's going to be a language which its function is to communicate, and perhaps it may not be visual, perhaps there could be some kind of universal communication that could be at play. Don't count on it being pure visual. I guess that would be kind of a speculation. I don't know if that actually is a question. I don't know what the other two have said. And once that would communicate becomes also of interest. What would be the knowledge that's to take place? Let's say a lot of form of knowledge is embedded in art over it. El dolor de la muerte
el hijo en la Virgen, de la Virgen frente a su hijo, y una fotografía que tomó un reportero en Sarajevo. Y los gestos eran muy similares. Entonces, ese fue un momento en su periodo que me interesaba, una especie de rastros en el tiempo de estos gestos comunes, y él los llamaba gestos universales. Pero ve que no es necesariamente los gestos para comunicarnos, para entendernos, para ser funcionales, para ser efectivos. Es más como una especie de inconsciente a lo largo del tiempo. Estudié arquitectura y me interesó lo que estabas hablando de cómo digamos, el sistema de tecnología de la tipografía podía ser interactivo en la manera, digamos, que construimos diseño en esta rama. Quería saber si habías visto un ejemplo, tal vez, para que sea más de contexto, porque no sé, eso es lo que quiero saber, digamos, nacional podría ser, o tal vez puede ser hasta centroamericano, digamos, de cómo más bien hace lo contrario, y no más bien deconstruyendo tal vez un poco la libertad, ¿verdad?, del diseñador, sino más bien siendo algo, sí, persuadiendo algo más positivo. Bueno, por eso un poco el ejemplo de Farocchi, pero el punto es no tomar por garantizada la tecnología, eso es, no tomar por garantizado, y eso es lo que me gusta de Miriam cuando vi la fachada, que no toman por garantizado el hecho de que está utilizando el tética. No es un hombre que escribe y se acabó, es algo que le afecta directamente. Y no dice, la voy a usar y se acabó. No, está en la fachada del edificio. ¿Por qué dibujo en planta? ¿Para qué voy a dibujar en planta este proyecto? ¿Por qué lo voy a hacer render? ¿Por qué voy a usar la compu? ¿Qué me hace la compu? Mientras diseño, para el proyecto, ¿en qué me limita y cómo la uso? A eso me refiero en relación con la tecnología. Igual con la escritura. Ya, o sea, el lenguaje sin duda moldea la subjetividad. Pero, o sea, más que dar un ejemplo contextual, me parece que es que el arte es eso, ¿verdad? Sí, yo tal vez me refería, bueno, tal vez porque todavía estoy inmersa en la universidad, ¿verdad? Y en lo que vemos todos los días, que uno ve cuando de repente se empiezan a hacer proliferaciones de ciertas, no sé, como de ciertos mecanismos de los estudiantes, ¿verdad? Y cómo se contagian. Entonces quería más bien saber como si tal vez hayas visto como un movimiento opuesto a eso, o a esa sistematización, ¿verdad?, en eso de que hablaste, el imperativo en la tecnología. Tal vez es como eso, ¿verdad?, porque yo, o sea, de hecho, un profesor que estaba acá, hicimos una investigación en esa clase, ¿verdad?, y tocamos, o sea, apenas rozamos esos temas y algunos de los temas que hablaste de… O sea, el mapeo de ciertas ideas y hablamos de cómo la cartografía nos había enseñado algo, ¿verdad? Que no estaba representado en la realidad y que él todavía seguía sufriéndolo con los estudiantes, ¿verdad? Si los estudiantes le dicen, es la foto de Google Earth, entonces van a mapearlo de esa forma, ¿verdad? Y cómo costaba salirse en la academia de ese concepto, ¿verdad? Esos conceptos preconcebidos que ya están demasiado establecidos. Sí, ahora que hablas del mapa, tal vez ese es un ejemplo interesante, en la medida en que el mapa localiza, ubica y nombra, digamos, en su forma más tradicional. Pero además lo hace bidimensionalmente y lo hace en planta, visto desde arriba como en control del territorio, o en control de la casa, o en control de la ciudad. Están estos científicos en geografía, en el campo de la geografía,
que lo que dicen es, olvidémonos de ese mapa, en realidad creo que están equivocados, la culpa de que veamos el mapa de esa manera viene del arte, y retomemos el mapa como un instrumento de navegación. Entonces ya no tiene que ver con estar en control de todas las partes, tiene que ver con ir navegando y encontrarse un elemento y otro elemento y ir lidiando con esos. Eso implica olvidarse la bidimensión, olvidarse inclusive que hay una lámina de papel. Es que la lámina de papel también es una tecnología permite decir y permite dimensionar cosas y pensar cosas. Creo que el tema del mapa es muy sugerente. Hace unos meses vino Martí Perán de la Universidad de Barcelona precisamente a hablar de mapas y dio muchos ejemplos del arte en donde juega y trata de romper una y otra vez la idea de la localización y la idea de nombrar y por lo tanto tener una especie de control sobre eso. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Thank you, Doreen, for your contribution. You being there 8 hours difference with us. I hope you sleep well now. Valeria, Mimiam, un millón de gracias y a todos, muchas gracias.